Ok, don Carlos Vanegas, el homenajeado en este Campeonato Nacional de Marcha Deportiva. Don Carlos, pues, como siempre, para preguntarle, ¿qué le ha parecido los nuevos valores en esta modalidad en la que usted tanta gloria le dio a Nicaragua? Ahorita parece que hay bastante motivación en el asunto de la marcha, porque miro bastante niños y caminan bien, marchan bien. Parece que están dando bastante motivación. Y hay muchachitos ahí que hacen buenas marquitas, ya que hay cosas de ponerle cuidado, porque que todo es que prevalezcan, que no se retiren, porque hay que tal vez reciban un poquito más de apoyo, porque eso es lo duro. Cuando uno ya no se mira que ya no tiene apoyo, ya se desanima. Gabriel Alvarado, después de esta competencia en este Campeonato Nacional de Marcha Deportiva, te miraste muy bien y sobre todo con un buen ritmo, Gabriel. A pesar de que es un comienzo de año, pues creo que el tiempo fue súper bueno y creo que el recorrido pues al final me afectó porque comenzó a dar el sol y la subida pues afectaron mis piernas en lo personal, pero sí fue una buena competencia a pesar de que es un comienzo de año. Ya cumpliste sí con las metas que tenías, ¿no? Ganar la categoría y sobre todo con el tiempo que tenías estipulado. El objetivo de esta competencia era mejorar mi marca, ya que venía con una marca personal de 16-15 y creo que se logró el objetivo y ahora espera el centroamericano. Creo que ya estamos. El objetivo de este año de mi entrenador y mío es pues estar en el Mundial Sub-20 que va a ser en Kenia y creo que antes estábamos a 3 minutos, ahora solo estamos a 1 minuto 10 y creo que solo espera competir en el centroamericano que va a ser en Guatemala y creo que será un buen lugar para buscar esa marca.
Campeonato Nacional Marcha Deportiva, con el objetivo de que, bueno, uno en primer lugar está, lo tenemos contemplado dentro de nuestro calendario anual de competencia, y lo otro que este campeonato nacional también nos da los parámetros para escoger al mejor marchista para participar en el campeonato centroamericano de marcha que se realizará en el mes de abril en Guatemala. Pues nosotros hemos visto las diferentes categorías que se hicieron presentes el día de hoy. Tuvimos las categorías infantiles, la juvenil y la mayor, que de ambos sexos, que prácticamente de ahí vamos a sacar a las tres categorías que nos van a representar en este campeonato centroamericano. Pues esperamos de que no sufra más cambio, ya que esto estaba programado para el mes de febrero, luego lo pasaron para marzo y ahora pues la última fecha que nos pasó Guatemala es el mes del 24 y 25 de marzo, de abril, que también se va a realizar ahí mismo el campeonato de cross, el campeonato de cross centroamericano. Pues un día va a ser el 24 y el siguiente día están haciendo el otro evento. Los dos eventos centroamericanos se realizarán en Guatemala. Esperamos pues de que no sigamos teniendo cambios, bueno, pero esto no es culpa de los organizadores, sino que producto pues de lo, ustedes saben, pues la cuestión de la pandemia. Y ojalá pues, y Dios quiera pues, que esto se supere, porque también nosotros estamos en esas mismas condiciones. Nosotros también somos sede de tres campeonatos internacionales. Pues hasta el momento pues no hemos cambiado nuestras fechas que tenemos ya a nivel de CADIC y a nivel de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Estamos manteniendo todavía las fechas hasta el día de hoy, pues no hemos tenido ningún cambio, y esperamos pues que este campeonato centroamericano selectivo de marcha pues continúe siempre con nuestros atletas.